como todos los domingos, llega el episodio número 5 de House of the Dragon. Veremos las consecuencias de la batalla, donde perdimos a la reina Rhaenys y al rey, que quedó gravemente herido. ¿Quién podrá hacerse cargo del trono? ¿Qué rol tendrán las mujeres protagonistas de esta historia? Todo esto y mucho más en el análisis de este interesante capítulo. Muy buenas a todos, bienvenidos a Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek, y finalmente tuvimos nuestro quinto episodio de House of the Dragon, un capítulo que si bien parece que al principio fue muy aburrido, tuvo unas tramas muy interesantes, unos desarrollos bastante curiosos, y vamos a estar debatiendo en este escueto video qué pasó en este capítulo luego de la gran batalla que vimos en el capítulo anterior. Antes de arrancar, te pido por favor que te suscribas, actives la campanita, ponga me gusta y compartas con tus amigos en todas las redes sociales. Y me dejes en acá abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido este capítulo, qué esperabas ver, si te estás aburriendo, si te está interesando y todo lo que tengas ganas de decirme. Bueno, si bien el capítulo fue algo aburrido, no hubo absolutamente ningún tipo de acción de ningún tipo. Tuvimos un montón de consecuencias espectaculares y unos desarrollos bastante interesantes de todo lo que ha pasado después de que finalmente haya muerto la Rhaenys, nuestra querida Rhaenys, y haya sido gravemente herido el rey. Bueno, como verán en el capítulo, al principio van trayendo al rey, van mostrando la cabeza del dragón de Rhaenys cortada y llega el ejército con esa bandera diciendo que ellos ganaron esta batalla y el rey había sido el gran ganador, el rey Aegon había sido el gran ganador, cosa que es mentira porque todos sabemos a lo largo del episodio que el rey está muy gravemente herido, pero obviamente no hay que decirle nada al pueblo, el pueblo no se tiene que enterar que su rey ha sido gravemente herido, por no decir que está al borde de la muerte. Pero bueno, el capítulo arranca por supuesto con las consecuencias del lado de los Valerion. Lo vemos a Corlys muy afectado por la muerte de Rhaenys. Y lo vemos muy solo. Está solo, prácticamente ha perdido todo lo que tenía. Ha perdido a su mujer, ha perdido a sus hijos, ha perdido a todo lo que tenía. Le queda un poquito de la familia que tiene con Rhaenyra. Pero bueno, lo vemos totalmente solo, devastado. Llorando porque bueno, ha perdido a su gran reina. Como les decía recién, acá lo vemos a Sir Criston Cole embanderado diciendo que han ganado la guerra, han ganado la batalla. Lo vemos acá con el hermano de Alicent, que todos pensábamos que había muerto y no, efectivamente no murió. Y él le dice, sí, ganamos, realmente ganamos, ¿a qué costo? Y lo traen al rey en una especie de sarcófago, todo tapado con digamos, con mantas. Ahí lo podemos ver al carromato todo tapado con mantas para que la gente no vea que el rey está. No importa. ¿Dónde está el rey? Lo importante es que hay que decir que el rey ganó y es el estandarte esta cabeza del dragón. Y la gente lo ve con mucho miedo. ¿Por qué? Porque cada vez que cae un dragón, que para ellos es considerado un dios, el pueblo cree que es el presagio de algo malo, que está por venir. Y efectivamente algo malo va a estar por venir. Finalmente llegan, Alicent está muy preocupada. Le han dicho que está vivo, pero apenas vivo. Y vemos una escena muy dolorosa. Que le sacan la armadura que prácticamente se la ha fusionado con la piel. Un horror. Pero yo pensé que la verdad iba a estar bastante más destruido de lo que lo muestran el rey, ¿no? O sea, está vivo, respira, pero está todo con la armadura semi fusionada con la piel, una cosa espantosa. Y Alicent está devastada, pero no tan devastada como yo pensé que iba a estarlo, ¿no? Yo pensé que iba a estar una Alicent bastante destruida y no, está como dudosa, ¿no? Obviamente ella cree que algo pasó ahí, que no le están contando, ¿no? Obviamente Aemon sabe perfectamente lo que pasó, pero ella no tiene idea, efectivamente de qué pasó, pero tiene una breve intuición, que ya lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Después tenemos la escena de Rhaenyra con su consejo, el consejo negro no la está bancando, no la está ayudando, no la está apoyando, ella está queriendo tomar decisiones que el consejo no quiere,
no quiere tomar en cuenta, porque obviamente por el tema de que es una mujer. Y a lo largo del capítulo vamos a ver el tema del feminismo, que está bastante llevado en este capítulo, pero está bien llevado, ¿no? No te quieren forzar el tema, ¿no? El tema está bien llevado en este capítulo, lo vamos a ir viendo. El consejo no está dispuesto a hacerle caso. Y vemos una Rhaenyra que está como subyugada. Subyugada por este consejo de, obviamente, Loras. Después tenemos una escena de el príncipe con Rhaenyra. En la cual él dice que quiere dejar de ser el pelele que es, o el hijito de mamá que es, y quiere realmente tomar las cartas en el asunto. Y este capítulo vamos a verlo tomando cartas en el asunto. Después vemos cómo Daemon quiere asociarse, digamos, de alguna cierta forma como los Blackwood, para socavar el poder que tienen los Bracken. Entonces, bueno, les hace una propuesta bastante como: o me apoyas o chao. Le muestra el dragón, le muestra ahí el dragón para decir: mirá la happy que tengo, como para así decirlo. Bueno, o les muestro el dragón y miren, o me dan bola o los finiquito. Entonces la idea es poder socavar o subyugar a los Bracken para debilitar a los verdes en este sector de Westeros. Lo vemos a Daemon tratando de imponerse también, pero a regañadientes, ¿no? No están tan bien tomando en cuenta. Yo creo que la trama de Daemon se está como alargando mucho. Esa es mi única crítica, porque la verdad es que el episodio está buenísimo. A mí, ustedes saben que yo no soy muy partidario de la acción. Me gusta también la trama, me gustan los buenos textos. Y en estas escenas lo tenemos. Tenemos un Daemon que está tratando de imponerse a la fuerza. Pero bueno, finalmente logra acceder al castillo. A este ejército para enfrentar a los Draken. Después llegamos a las Tierras Altas, ahí donde está. Conocemos a la tía, a la prima en realidad de Rhaenyra, a Lady Arryn, la conocemos finalmente. Vemos a la otra hija, ¿cómo es esta? La una era reina y otra esta era. Bueno, no me acuerdo. La otra princesa que se llevó a los hijos de Rhaenyra y se llevó los huevos, y le dice que bueno, acá te traje los huevos, todo. Y Lady Arryn dice: bueno, sí, pero no me sirve tener estos huevitos. Chiquitos, necesito dragones que me puedan proteger, ¿no? Después tenemos a Miseria. Miseria, nunca me acuerdo el nombre bien de ella, pero bueno, sigue tratando de asesorar a la reina de alguna cierta forma. Ya se ha convertido en la asesora de Rhaenyra. Y ella no sabe qué hacer con Daemon. Ella consulta con Miseria a ver cómo puede hacer con su esposo, porque no lo está pudiendo controlar y tampoco sabe muy bien qué está pasando con Daemon. Finalmente la vemos a Rhaenyra así como muy contemplativa. Y bueno, hablan un poco de Rhaenyris, de Rhaenyra, de Rhaenys, perdón, de la reina, de la reina que no fue. Tu abuela alguna vez te contó de la noche que reclamó a Meleis. Y bueno, ahí tienen una hermosa charla recordando a Rhaenys, porque digamos el fervor de la guerra hace que no podamos haberla sepultado como corresponde, ¿no? Bueno, y ahí tenemos una visión muy creepy de Daemon, que sueña que tiene sexo con su con su vieja. Horrible. Una escena bastante fuerte, bastante saber que ella es la madre. Y cómo él tiene este sueño. Estos sueños están cada vez peores. Una mujer muy parecida a Daenerys. A Daenerys Targaryen. En un momento dije: ¿es Daenerys? ¿Es Daenerys? ¿No, que esté soñando con Daenerys? Pero no. Es muy similar, es muy parecida. Y la verdad que me dio como mucho. Es ella, ¿no? Bueno, lo vemos a Daemon alistar el castillo, porque se supone que si los Blackwood logran ganarle a los Bracken, va a poder lograr tener el apoyo de ellos y poder llevar a todo el ejército que va a juntar Daemon al castillo, ¿no? Después
tenemos a el lado verde, que tienen que decidir quién se hace cargo del trono. No puede estar más Aegon en el trono, entonces tienen que ver a quién sucede. Y volvemos a tener este tema del feminismo, ¿no? Todo el consejo contra Alicent. En un principio se habla de que Alicent tenga que tomar el trono, digamos, ¿eh? Volver a ser la reina ella, hasta que puedan decidir qué pasa. Pero la vemos tratando de imponerse en un consejo que le dice, no, pero usted como mujer no puede, no tiene el poder, ya no tiene tanto poder, qué sé yo. Todo, digamos, el consejo está a favor de que Aemon sea el rey provisorio o el rey consorte provisorio, algo así. Y bueno, finalmente lo ponen en el trono y lo vemos ya tomando cartas en el asunto apenas lo nombran como el nuevo rey, entre comillas, ¿no? Una escena bastante, bastante molesta, porque mientras están debatiendo, bueno, ya como Aemon como rey, la vemos a Alicent en una escena donde se escucha hablar a todos de fondo, pero la vemos a ella contemplativa y pensando, ¿no? El poder que perdió y todo lo que pudo haber hecho y no pudo por las malas decisiones, ¿no? Pensando un poco en todo lo que le dijo su padre, Otto Hightower, que hace 2 o 3 capítulos que no lo vemos y no sabemos dónde anda. Bueno, acá finalmente Aemon da la orden de bajar los cadáveres de los matarratas. Una forma de decir, bueno, acá ya las cosas no son como lo hizo Aegon, sino lo vamos a hacer a mi modo. Los que están colgados son un símbolo de la maldad de mi hermano y yo no quiero eso, entonces le da de baja. Y acá vemos un cameo del perrito hermoso, ahí lo vemos, el cameo del perrito hermoso, que obviamente él se va con los cadáveres, porque bueno, ahí está su dueño, ¿no? El cuerpo de su dueño, nunca se va a alejar de su dueño. Bueno, acá tenemos una charla de Alicent con el estúpido, y ella le recrimina, le dice, decime la verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Aemon? ¿Qué pasó con Aegon? Y Criston no la quiere ayudar. Como siempre. Pelele, un tonto, un imbécil, con malas decisiones, con mala gana todo. Un tipo nefasto. Bueno, después tenemos esta escena con María del Barrio, digamos. Un personaje que al principio pensábamos que era una visión, que era una presencia extraña, algo en la mente de Daemon, pero no, ella es real, es de carne y hueso, ella está preocupada por el reino, por los niños, es una mina que se preocupa por los desvalidos, y ella habla con Daemon y le pide que le asegure de que en esta guerra va a tratar de impedir que los más desvalidos tengan que sufrir. Y a la vez le pregunta, ¿qué vas a hacer una vez que ganen la guerra? ¿Quién va a ser el rey? ¿Vas a ser vos o va a ser Rhaenyra? Y él le dice que bueno, Rhaenyra va a tener que aceptar que él es el verdadero heredero, digamos, y ella va a tener que sentarse a su lado a gobernar, que van a gobernar juntos. Y es algo que a mí me gusta mucho, porque en esta época del empoderamiento femenino y que las mujeres tienen que tener unos lugares preponderantes y todo, yo creo que en ese tema no hay que dejar que sea lo opuesto, digamos, discriminar a los hombres o dejar a los hombres a los lados para sustituirlos con las mujeres. Sino yo siempre soy de los que piensa que las mujeres y los hombres tienen que luchar a la par, estar juntos a la par, como dice la canción. Y acá eso es lo que quiere Daemon, él quiere gobernar con Rhaenyra, que los dos gobiernen de la misma manera, con el mismo nivel, digamos. Eso es algo a mí que me gusta, me gusta mucho, y me parece que en esta pelea entre feminismo, quién la tiene más larga, digamos, me gusta que se piense como que los dos tienen que estar juntos, ¿no? Y él dice eso, Rhaenyra será bienvenida a acompañarme a tomar su lugar a mi lado, pero su lugar como mujer, esposa, reina, ¿no? No como la reina misma, digamos, ¿no? Él dice, si ella está dispuesta a acompañarme, sí, y si no, ¿qué pasa? Bueno, eso lo tendremos que averiguar más adelante. Después tenemos una escena de Corlys con Reina, donde habla con ella. Y bueno, es lo único que le queda. Prácticamente la nieta es lo único que le queda, prácticamente. Y él decide, bueno, como última opción, de nombrarla a ella como heredera de su pequeño reino, ¿no? Y ella le dice que bueno, que ella nunca va a ser de los barcos, sino que ella es de sangre y fuego. O sea, ella se considera una Targaryen más que una Velaryon, ¿no? Ella
ella le demuestra realmente de qué lado está, ¿no? Ella todo bien, qué sé yo, pero ella se considera una Targaryen. Es muy interesante esa charla. Después tenemos una charla de Rhaenyra con digamos, miembro de su corte, donde lo manda a que proteja a su reino. Se lo despide, digamos, politemente, ¿no? Que se vaya a Harrenhal, que pelea ahí al lado de Daemon, y una forma de sacarlo del consejo para que justamente no sea un manapiedra en el zapato, porque este hombre está todo el tiempo diciéndole cosas, tratando de impedir que ella pueda tomar decisiones. Es como la oveja negra del Consejo Negro. Entonces ella decide, digamos, darle un raje, mandándolo a Harrenhal para que luche ahí con Ned Daemon y no la moleste, digamos, no interfiera en sus decisiones. Bueno, acá lo vemos a Daemon durmiendo, y llegan estos reinos, que son dos o tres reinos, que vienen a increparlo y a decirle que ellos no creen en su causa, no le creen a él, no creen en su poder, la están pasando mal, están pasando hambre. Eso es algo que vemos mucho en el capítulo, cómo está la gente del reino pasando mucho hambre. Los señores de los ríos han llegado, exactamente, de los reinos de toda esa zona de Riverrun, ¿no? Y acá dicen, nombran la hora del lobo, que es algo que es interesante, que se va a desarrollar seguramente más adelante, todavía no sabemos bien, pero esta gente viene a increparlo y a decirle que la casa Bracken ha sido diezmada, que por fin fue derrotada de la mano de los Blackwood, pero no ven que haya alguna especie de salida, ¿no? Honor y la decencia común y bla bla bla. Estas bestias llevan con orgullo el estandarte de la casa Targaryen, ¿no? Vemos cómo el apoyo a Daemon se va debilitando. Cuando piensa que ha realmente logrado conseguir algo, se le empieza a caer. Se le empieza a caer por las diferentes facciones. Ahí tiene visiones de él, de su mujer que murió. No alzaremos nuestros estandartes por un tirano. Claro, porque ellos piensan que él va a ser una especie de tirano, ¿no? Ellos no van a permitir o asociarse con alguien que venga a imponerles algo, ¿no? Que ellos son grandes y poderosos, entonces no tienen por qué venir a imponerlos nada. Vemos cómo Daemon no está consiguiendo su apoyo. Una cosa que me olvidé cuando vimos a Corlys hablando con Reyna es que Reyna le fue con la propuesta, mandada obviamente por Rhaenyra, de que Rhaenyra quiere que él sea su mano. Es la primera vez que escuchamos de que finalmente Rhaenyra decida nombrar una mano, ¿no? Y una especie de consuelo le pide a Corlys que sea su mano. Y vemos una escena que Corlys tiene en su mano el pin, digamos, así decirlo, de mano. Ahí lo tenemos. Y finalmente decidiendo aceptar ese puesto, ¿no? Porque le conviene y porque realmente él está solo y necesita sentirse útil para algo, ¿no? Bueno, después lo vemos a Daemon contemplando el trono de hierro, disfrutando que prácticamente ya logró lo que él quería, que era hacerse con el trono. Es una escena bastante tensionante. Después la vemos a Alicent preocupándose realmente por su hijo. Es la primera vez que la vemos realmente preocupada por su hijo. Está devastada, no sabe para dónde ir. No tiene. No, todo lo que tenía lo perdió, Alicent, ¿no? Y se lo ve. Es un capítulo con un tono muy melancólico, ¿no? Como que ninguno de los dos bandos sabe bien para dónde ir, ¿no? ¿Cómo llevar esta guerra? Es como que se complicó todo tanto. Y bueno, y acá tenemos finalmente una charla muy interesante de Rhaenyra, que este es el clímax del capítulo. Rhaenyra habla con su hijo de los dragones, de que necesitan más dragones, necesitan jinetes, porque en realidad tienen dragones, hay dos o tres dragones que no tienen jinete, pero tampoco tienen quien los monte, porque las princesas ya no una no puede, la otra se fue, necesitan jinetes. Y acá es cuando hablan un poco de su linaje, de su historia, hablan de la primera jinete
de Veigar, creo que es, ¿eh? Recuerden que Veigar pasó por varios jinetes hasta que ahora lamentablemente cayó con Daemon. Todo el mundo le tiene miedo a Veigar, ¿no? Al dragón de Daemon, ¿eh? Por eso todos están como reticentes a seguir adelante con esta guerra, ¿no? Porque piensan que Veigar es el único que puede llegar a matar. Es una arma de masiva, es como una bomba atómica, ¿no? Bueno, y como les decía, la tenemos a Rhaenyra hablando con el príncipe, ¿eh? Y acá el príncipe tuvo una idea brillante, que es el meollo. Imagínate yo que también soy jinete de dragón. El meollo del capítulo en el cual tiene una idea. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa si recurrimos al linaje Targaryen de segunda mano? Como decir, bootleg, o como decir... la copia de la sangre. ¿Qué tal si buscan jinetes en bastardos o familias, digamos, que no son Targaryen, pero tienen un pasado en común familiar con ellos? Como por ejemplo, qué sé yo, los mismos Stark o no sé, o los Lannister. Es una idea bastante bastante rebuscada, difícil, pero ¿por qué no? Rhaenyra se le prende la lamparita y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no buscar estos vagas bastardos, estos, digamos, las semillas que no pudieron ser engendradas por derecha, ¿no? ¿Qué pasa si buscamos estas semillas para que piloten, digamos, por así decirlo, los dragones? Y recordemos que a lo largo de todos estos episodios de esta nueva temporada hemos visto a varios de las posibles semillas. Así que ella lo piensa y dice, está mal pero no tan mal la idea, ¿eh? La sangre no sería tan pura, pero serían familiares. Es familia igual. Y podrían pilotar, digamos, como así decirlo, a estos dragones. Ahí está, ¿ves? Un Tarly... alguna otra familia que haya sido mezclada con la de ellos, ¿no? Deciden romper esta regla Targaryen en la cual los Targaryen con los Targaryen para mantener la sangre, ¿no? Un dragón solo aceptará un señor dragón para montarlo. Y qué mejor que un hijo bastardo del rey Viserys, que ya lo vimos, como el lobo blanco o el... Bull, algo así que vimos en los otros capítulos. Entonces me pareció genial este cliffhanger, por así decirlo, este final de capítulo, porque se abre una nueva rama para esta guerra, ¿no? Es una idea bastante interesante, ¿no? Cómo lograr el poderío de con poner todos los dragones en el cielo, buscar estos jinetes que tienen parte de sangre Targaryen, pero no es pura. Pero no importa, porque ellos pueden llegar a tener la posibilidad de montar a estos dragones. Así que termina ahí el capítulo en algo muy interesante. Me encantó, me parece que el resumen del capítulo ha sido este. Llegar a la conclusión que la mejor forma de ganar esta guerra es poner a los dragones en el cielo. ¿Dónde conseguir jinetes? Bueno, en estos bastardos, en estas semillas que han quedado por ahí. Recuerde que tenemos también al hijo bastardo de Corlys, Velaryon, que lo vimos hace unos capítulos, que encima también tiene un hermano o algo así. Así que tenemos semillitas ahí esparcidas por todos lados que pueden llegar a manejar los dragones. Así que está muy, muy, muy bueno. Si les gustó, por favor, acuérdense, no se olviden de dejarme comentarios de qué les pareció este capítulo, qué parte del video les pareció más interesante, les pareció el debate que estamos planteando. Y recuerden, hablando de debate, que el jueves vamos a estar acá a las 22 horas en vivo con Flavio Lord Cinema. No, ¿qué jueves? No, hoy lunes. Esta noche vamos a estar con Flavio debatiendo el capítulo este de House of Dragon. Así que no se lo pueden perder. Vamos a estar en vivo tanto en el canal de Lord Cinema como en este canal. Vamos a estar debatiendo, así que no se lo pueden perder. Los espero, 22 horas esta noche. Así que nada. Esto ha sido Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek, larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe en este camino hacia la gloria. Chao. Nos vemos. Adiós.
Hola, soy Fefo Fantini y este es mi canal Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek. Noticias, reseña, visionado, informes, reacciones, análisis, debates y por supuesto toda la buena onda de siempre con nuestros vivos, donde tenemos el contacto directo con la gente y podemos conversar todo lo referido a la cultura pop y la cultura del cine, de las series en el mundo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, ponerle me gusta a los videos y sobre todo compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto acá en YouTube. Como les digo siempre a mis seguidores, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla con alegría. Así que los espero aquí en mi canal Fefo Retro Point, el canal de la felicidad geek. Esto ha sido todo, amigos. ¡Adiós! Retro Point.